Patricia Ladma presenta su colección de primavera y lo hace a lo grande, con cosas que nos ha dejado boquiabierto, de verdad, Patricia, que ha sido entrar y quedarme casi sin palabra. ¡Qué bonita colección! Bueno, buenas tardes Pepe, buenas tardes todo el mundo. Sí, bueno, nos hemos esforzado mucho en esta colección nueva de mi nuevo proyecto que se llama Queen of Queens Marbella. Y Marbella es importante porque no es un nombre cualquiera, es el nombre donde vivimos nosotros, la ciudad que queremos y que me he propuesto promocionar también a través de mis productos. Bueno, ¿qué te has inspirado para esas cosas tan bonitas que estamos viendo? Bueno, casualmente hoy estaba haciendo la descripción para la página web de unas cosas y me preguntaron lo mismo, ¿cuál es la inspiración de Queen of Queens? Y en realidad es tan grande la exuberancia de esta naturaleza que tenemos aquí en Marbella que me inspira el mar, la montaña, el degradé de lilas y violetas a el atardecer de las 7 de la tarde cuando venimos en dirección a Marbella, el aroma de los azares, es que es una ciudad que, aunque estés dormido, te despierta y te inspira, ¿eh? ¿Has pensado en una mujer de qué característica para que luzcan estas maravillas? Una mujer muy auténtica, y con ese grado de sofisticación que te da la propia personalidad. Con lo cual que puedes estar con un vestidito liso y ponerte un collar y lucir con una elegancia y con una prestancia tu propia personalidad, la mujer auténtica. También definir un poquito en qué consiste la colección, qué tipo de tejidos y también pues de los complementos, porque vemos unos bolsos muy simpáticos y también lo que son collares y complementos muy bonitos. Bueno, la colección se divide en joyería y accesorios y caftanes y vestidos y ropa de playa. Los accesorios, bueno, son todos hechos a mano, uno por uno. Aquí ven también un collar que yo elegí para ponerme hoy con este vestido multicolor y fíjate que no es claro, es una combinación muy interesante. Como siempre usamos los turquesas, los corales, los verdes, los amarillos, mucho amarillo este año también, los rosados. La billutería es un poco más liviana este año, pero muy étnica. Inspira mucho culturas de Sudamérica, Latinoamérica, Asia. Hay como una fusión de culturas muy, muy, muy interesante. También mucho porque veo vestidos que sirven para una gala de por la noche, algunos que llevan ya incorporado lo que es el adorno y uno verde que hay ahí al fondo que digo, esto vale por una gala de esas que tenemos en Marbella. Por supuesto que sí y bueno, y de hecho se usa para ello también. Marbella es una ciudad que hay mucho movimiento nocturno y estos caftanes largos... ¿Tienes un modelo aquí? Ah, sí, sí, por supuesto, es un encanto, sí. Para los chicos también. Para los chicos, porque bueno, también un grado de sofisticación para los hombres que quieren salir del blanco y negro y poner un poco de color al verano, un short y un caftán de los nuestros y a la playa. Bueno, después de estar aquí, que no sé, las personas que no se hayan enterado, no hayan estado y puedan aquí adquirir alguna de las cosas tan bonitas que tiene, ¿dónde pueden hacerlo? Bueno, o nos llaman personalmente a nosotros, después vamos a pasar el teléfono, o hay varias tiendas aquí en Marbella que se pueden comprar. Les puedo decir Giva en La Cañada, en la parte de arriba, Farah en San Pedro, por decir uno en cada sitio, y Madonna en Puerto Banús, por ejemplo. Y algo muy, muy importante, a partir del mes que viene vamos a estar también martes y sábado en el Hotel Amare Club, que es el ex Hotel El Fuerte Miramar. Enhorabuena, de verdad, felicidades, eres muy valiente, te enfrentas tú solo a todo y no lo has demostrado toda la vida, que te conocemos hace muchos años, Patricia, pues que sigas así, con esa energía y esa fuerza, y enhorabuena, verdad, es preciosa tu colección. Muchísimas gracias, muchas gracias.